Muy buenas, gente, aquí está un nuevo vídeo, está un nuevo unboxing de Cyberpunk 2077. Este unboxing que tenía que haber traído hace ya no sé cuántos días, porque salió el 10, pues no sé, muchos días. Hace 25 días me parece que tenía que haber traído y bueno, pero al final no lo iba a traer, pero sí porque ayer hice un vídeo, ya sabéis, hablando de los unboxings, de las cosas que he comprado, los juegos que he jugado y tal. Y digo, bueno, aprovechando que ahora tengo un ratito, pues igual, mira, lo enlazo y hago aquí el vídeo. Y termino ya con el unboxing, porque es que, joder, el unboxing ha sido bonito, o sea, me refiero a que la edición es bonita. El unboxing bonito no ha sido porque no tengo sitio, es una pedazo caja impresionantemente grande y no he tenido mucho sitio para hacerlo, pero bueno, por lo menos para que veáis la colección, ¿no? Y además, aparte de la coleccionista de Cyberpunk, traigo el juego de PC y traigo la guía, bueno, la guía no, el libro de arte, perdón. Entonces, vamos a empezar ya con el juego de PC. Ahí tenemos el juego de PC, ya veis, que es un juego... Bueno, la verdad que está muy bien, porque el juego de PC lo conseguí por 37 euros, puede ser. Creo que 37 euros. Y la verdad que en Instant Gaming y así, por ejemplo, estaban a 40 y pico. Pues aquí te traía un código de GOG dentro de la caja y encima te traía todos extra que te trae la edición física, ¿no? Pues el mapa, la banda sonora, la tal... pues te trae todos extra, ¿no? Y además la cajita y, bueno, todas esas cosas, ¿no? Entonces... Dije, pues bueno, voy a comprarlo ahí en físico y así pues lo tengo con todo, ¿no? Aunque sea un código lo dentro, lo tengo con todo, ¿no? Entonces, como ya podéis ver ahí el juego, muy, 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 muy bonita edición, lo que es la edición. Ahí sacamos la caja, ahí veis como litografías que tiene. Ya veis, bastante bonitas las litografías. Y hay un pequeño libro de arte, ¿vale? Es muy pequeñito, pero bueno, es una edición normal, ¿eh? O sea, me refiero como cualquier juego. Y ya sabéis que hoy en día cualquier juego no trae nada, o sea, absolutamente nada en sus ediciones. Y la verdad que es de agradecer el detalle y el mimo que le ponen a las ediciones físicas, los de CD Projekt. Han hecho muchas cosas malas en este juego, pero por lo menos esta, igual que con The Witcher, es una de las cosas buenas. Entonces a la derecha tenemos la banda sonora y eso, y ahí tenemos... lo que es el juego, ¿vale? O sea, el código del juego con unos parches y con unas cositas por ahí, como ya veis. La verdad, bastante, bastante entretenido, ¿eh? O sea, entretenido. Y mira, ahí vemos el mapa, que también por el poco sitio que tenía no podía enseñaros el mapa al completo bien. Pero bueno, o sea, es el mapa, ¿vale? Y ahí debajo tenemos la carátula de la tía, de la misma carátula, pero con la chica, ¿vale? Entonces, ahora tenemos aquí el libro de arte que salió, la verdad, bastante barato. O sea, no, me lo compré así como a 20 euros o no. Joder, es que no recuerdo exactamente el precio, pero bueno, salió bastante barato. Bueno, ahí ya veis la lima de uñas, es increíble. O sea, yo, el unboxing súper sofisticado. Yo cada día os puedo sorprender más a peor, pero bueno, os puedo sorprender más. La cosa es sorprender. Y bueno, como podéis ver ahí, es una guía bastante tocha. O sea, guía, joder, estoy venga a decir guía. Es una edición de un artbook bastante, bastante tocho. Y la verdad que bastante interesante. O sea, bastante interesante. He visto algunas imágenes, he estado ahí analizando un poco las imágenes que hay dentro. Y súper, súper bonita, ¿eh? O sea, muy buena. Entonces ya veis ahí la portada, la contraportada. Y hay algunas imágenes que hay dentro, ¿vale? Paso algunas imágenes, no paso todas, evidentemente, para que no se haga spoiler de todas. Pero como veis, además de las imágenes, que son súper buenas, el texto también te da muchísima información. A mí también me gustó mucho un artbook de la colección de Arkham de Batman. Y más que por las imágenes, que también por las imágenes, evidentemente, pero por lo que contaba, ¿no? Un poco la experiencia, cómo fueron evolucionando ese Batman, cómo... Entonces... los artbook también son mucho texto, ¿no? Mucho texto. Entonces son muy interesantes de leer también. Y ya veis ahí, personajes, concepts. Muy, muy, muy interesante. Y ya digo, paso un poco por encima así, para que lo veáis un poco por encima, sin más, ¿vale? Y aquí vamos con la tocha. Como veis ahí, estoy en mi comedor. Y es que es enorme, ¿no? No os imaginéis lo grande que es. Ha costado dinero, pero me refiero que es muy, muy, muy grande. Muy, muy buena edición, la verdad. Es la versión de Play 4, como veis. Más que nada, ya sé que la versión de Play 4 es un desastre, pero lo voy a jugar en Play 5 cuando salga el parche de Play 5, porque yo ya lo he jugado en PC. Entonces, pues no tengo... lo he jugado bien, me lo he pasado bien.
Y no he tenido esa experiencia. De hecho, no está abierto ni siquiera el juego de Play 4. Entonces, cuando tenga la Play 5, pues ya abriré. Y entonces ya me pondré ahí yo con la Play 5. Pero ya veis, el primer cachito es bastante interesante. Y aquí es súper bonito lo que es la parte derecha. Ese cajoncito como en la parte derecha, ¿vale? Es súper, súper bonito. A mí por lo menos me encanta. Ya veis. Y cómo se abre y tal, ahora veremos. Ahí está la figura, evidentemente, y ahí la pedazo de caja que recubre toda la edición. Entonces, pues bueno, ya veis, ahí estoy yo. Entonces, fijaros cómo se abre aquí, está como un poco a presión, súper bonita la edición. Como veis, a la izquierda está con toda la firma de los desarrolladores y el juego, ahí con la edición que hemos visto en PC. No, o es la caja metálica. No sé si es la caja metálica o es la edición de PC. Bueno, no sé. Me refiero. Cualquiera de las ediciones que sea. Ahí tenemos con unos pines. Aquí tenemos un llavero de un coche. Súper. Mira. Pesa un montón el llavero. O sea, me refiero que parece que no. Pero pesa un montonazo el maldito llavero. Y ahí tenemos más cositas. Que teníamos ahí como unos parches. Como unas cositas. Vale, como unos extra ahí. Está traído súper bien. O sea, la edición. Ahí está poniendo bien las cosas. ¿Vale? Y más parches. Bueno, eran pegatinas y estos son los parches. Y ahí tenemos un libro de arte en la mitad. Muy, muy interesante y muy extenso. O sea, bastante extenso para ser una edición de estas. Aunque evidentemente el precio lo justifica. Pero bastante, bastante interesante, ¿eh? O sea, ya veis que cuenta un montón de cosas. Un montón de imágenes también tiene. Bastante interesante. Lo paso ahí en plan un poco más rápido, ¿vale? Para que veáis un poco. Pero ya veis que no es un libro pequeño. O sea, sino que es un libro bastante, bastante grande. Ahí está la caja metálica, ¿vale? Pensaba que está dentro de esto. No recordaba que está ahí. Y ahí tenemos. No he abierto esto porque ya sabéis que. Bueno, sé que para algunos es mucha tontería. Pero a mí me gusta mantener todo como precintado. Bueno, todo lo que me refiero, que sea así, tipo textos o lo que sea, ¿no? Evidentemente, tener un juego precintado no tiene sentido, ¿no? En este caso está precintado este, pero hasta que salga. O sea, me compre yo la Play 5 y salga la versión de Play 5. Ahí hay una pequeña pegatina de estos. Bueno, de estos pegamentos que hay. Ahí está, y se levanta. Esto de las firmas me ha gustado muchísimo. Y ahí está digamos, el juego de Play 4, igual que el de Play 5, supongo que sea. Tendrá los mismos extra, ahí veis cómo están los mismos extra. Con lo que es la misma edición que la de PC de antes, no la de Play 5, la de PC. Ya veis. Y esa es un poco la primera parte del unboxing, que es la parte donde está el juego y todo lo demás, ¿vale? Muy bonita, esto entra a presión y el maletín es súper bonito, o sea, súper bonito. Y ahora esto ha pasado muy rápido porque, bueno, en plan rápido porque es abrir la cajita. Y aquí tenemos la figura que es muy, muy, muy buena, ¿eh? O sea, me refiero, la calidad parece muy, muy buena y muy guay. Entonces, bueno, contento, contento. Pensaba que sería un poco más cutre, pero parece que no. Parece que está bastante, bastante guay. Así que, en ese sentido, ahí se abre la cajita y ahí están las piezas de la figura. Son, me parece, de alto 28, 26, 28 centímetros, me parece. Pero claro, muy mal. Pero es bastante grande en general. Es bastante grande en general. Ahí está. Vale, con la moto. Está muy, muy guapa. Entra ahí lo que es la pestañita de la moto. Y ahí tenemos al personaje en la parte de atrás. Está tumbado ahí. Parece que está haciendo ahí. No sé lo que está haciendo. Parece desde esta perspectiva que tengo coronilla, macho. Es que me estoy viendo y parece que tengo coronilla, pero no es coronilla. Eso es una cosa que tengo desde siempre. Ay, Dios. Pero es que impresiona, claro. Como tú nunca te ves desde atrás, pues te ves ahora, pero. Pero evidentemente todavía no. Todavía no. Por suerte, no me falta pelo. Por suerte. Pues ahí veis, bueno, ahí tenemos que meter ahí la pierna, bueno, el pie. Tenemos que meterlo en la moto. Y ahí engancharlo, ¿vale? Y como veis, ahí está la edición, ¿vale?
muy guapa, la cara está muy guapa, ¿vale? Que es una cosa que siempre falla en estas figuras, sobre todo más, bueno, incluso más caras, ¿eh? Me refiero de cientos de euros, y la cara siempre es como un poco plasticosa y demás, ¿no? Pero en esta edición la cara está muy, muy, muy lograda y muy guapa, ¿eh? Así que muy buena edición, ya digo, juego muy divertido, aunque ya sé que la de Play 4 ahora mismo es injugable o lo que sea, pero digo que muy divertido, y cuando se pueda jugar, y sobre todo en Play 5, cuando se pueda jugar bien, veréis que os divertiréis con el juego. Y poquito más, aunque sea, ya os traigo el unboxing de estas cosas y por lo menos, pues, algo es algo. Ya sé que tengo un montón de unboxings más que no he traído y tal, pero bueno, es que debido al tiempo y tal, pues al final se me hace imposible y pues eso, no me da la vida. Así que nada, espero que os haya gustado. Un like si queréis que traiga más cositas de estas en el futuro. Ya sabéis que si apoyáis mucho este tipo de vídeos, pues intentaré traer al máximo este tipo de vídeos, ¿vale? Así que nada, poquito más. Un saludo a todos y adiós.